¿Cómo distribuir larvas y huevos de crisopa? Mezcle el recipiente con mucho cuidado, no lo agite bruscamente. Riéguelos uniformemente sobre el cultivo. Distribuya más en manchas de infestación o en variedades propensas a las plagas. Cajas de distribución. Este método permite distribución de benéficos sin hacer contacto con la flor. Cuelgue las cajas dentro del follaje usando el gancho fabricado en ellas. Después de 48 horas, vacíe las cajas y guárdelas para uso en el futuro. Distribución con tarjetas de huevos. Una tarjeta contiene 5,000 huevos. Cada tarjeta está dividida en 30 tarjetitas individuales con ganchos. Separe las tarjetitas y cuélguelas en ramas del cultivo. También las puede afijar en alambres. El envase vacío puede contener algunos huevos o larvas recién nacidas, así que déjelo en el cultivo 48 horas para que ellas puedan nacer y distribuirse dentro del cultivo.